que fue una camioneta por ella y se la llevó al manicomio, y Alejandra venía saliendo de un lugar de recuperación de drogas. A través de una entrevista que tuvo el periodista Gustavo Adolfo Infante con el programa Suelta la Sopa, se dio a conocer nueva información sobre la relación entre Frida Sofía y su madre, la rockera Alejandra Guzmán. El conductor de Imagen Televisión reveló que Alejandra Guzmán ingresó a un hospital a Frida Sofía con tan solo 14 años de edad, tras supuestamente haber intentado acabar con su propia vida. Cuando tenía 14 años, la metió a un manicomio, una clínica que se llama San Rafael, acá en México, para enfermos mentales. Al parecer, lo que dice Alejandra Guzmán es que ella sabe que Frida Sofía intentó hacerlo, pero las declaraciones de Frida Sofía son todo lo contrario. Ella asegura que esto no es cierto. Gustavo Adolfo Infante platicó lo que es la versión de Frida Sofía, contando que en esos momentos Frida Sofía estaba medicada con unos calmantes. Al parecer, ella se tomó 4 o 5 pastillas y se quedó dormida. Después llegó su mamá, vio que se las había tomado y tal cual como de película. Que fue una camioneta por ella y se la llevó al manicomio, y Alejandra venía saliendo de un lugar de recuperación de drogas. En estos días recientes han circulado algunas fotografías de Frida Sofía por internet, con diferentes marcas en su cuerpo. Gustavo Adolfo reveló lo que Frida Sofía le platicó acerca de estas imágenes. Parece ser que después de unos shows que tuvo Alejandra Guzmán en el Caesar Palace en Las Vegas, ambas se fueron a comer a un restaurante, empezaron a echar unos tragos y rumbo a Los Ángeles ya en la camioneta. Frida Sofía como que se acostó en las piernas de Alejandra. Alejandra Guzmán empezó a acariciarle un poquito el cabello cuando de repente Frida Sofía sintió como un jalón. En ese momento a ella no le pareció y le dice: ¿qué te pasa? Y que se empiezan a pelear, que se empiezan a golpear. Es imperdonable que madre e hija se golpeen. Gustavo Adolfo Infante también reveló que sabe bien que Frida Sofía está preparando sus argumentos para ganar los señalamientos que hizo en contra de su abuelo y de su propia madre. Esto con miles y miles de fotografías que probarían sus declaraciones. Parece ser que últimamente Frida Sofía ha estado súper en contacto con Gustavo Adolfo Infante y le ha estado platicando que está haciendo como una línea del tiempo, confirmando que tiene aproximadamente 40,000 imágenes entre videos y fotografías donde se nota el hecho. ¿Cuál hecho? ¿Quién sabe? El conductor no dijo de qué se trataban. Pueden ser marcas físicas o algo que pueda argumentar todo lo que ha declarado Frida Sofía. La cosa es que Frida quiere demostrar que lo que dijo acerca de su abuelo y de su mamá es cierto. Al parecer han sido docenas y docenas de personas las que también se han puesto en contacto con Frida para decirle: oye, yo fui tu compañero de la escuela, yo fui tu maestra, yo fui tu nana, yo fui tu chofer, yo vi todo lo que pasó en tu vida. Esto también incluye a personal de seguridad dentro de la casa de Frida Sofía, al igual que algunos de sus choferes. Ellos pudieron ver realmente cómo era la relación dentro de su familia. De igual manera, el periodista habló acerca de la querella que interpuso Enrique Guzmán en su contra, afirmando que lo que quieren acabar es con el mensajero. Gustavo Adolfo se está justificando diciendo que él únicamente le preguntó a Frida Sofía y ella dio todas las respuestas, que él lo único que hizo fue hacer su trabajo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.